Saludos a todos nuestros espectadores de parte de Paco González y Manolo Lama. Esperamos disfrutar de este partido de Copa. En estos momentos está lloviendo sobre el terreno de juego, cada vez más cerca de la portería rival. Jugadores como este no quieren ya para mi conjunto. Esto va a acabar en gol. ¡Qué bien el pegó! El arquero no ha podido atraparla. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Boca por arriba. Deja atrás a los defensas. ¡Buena fortuna! Corner que saca el Valle. Saca de esquina, se queda en nada y el rival podría iniciar la jugada. Le sale el paso para intentar robar. Ahí recibe el apoyo. Lo deja atrás. Con la vista de espacio. Lo titubeará en un instante con rapidez, pero reflejo. En este tipo de jugadas, un titubeo equivale a un gol seguro. Ese balón suelto cambia de dominador. Macchiari. Caligiuri. Está en disposición de disparo. El guardameta lo tiene saliendo de su portería. Me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones. Deja atrás al defensa. De aquí puede salir algo. ¡Ay, Dios mío! Vale, gritar apoyo para continuar. Rehasa el defensor. ¡Qué buen disparo! El rehasa por el vuelo de arriba por muy poco. Se escapó bien en solitario, pero han decepcionado su mala finalización. Entra en zona peligrosa. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué chutazo! El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Está buscando los apoyos. ¡Maravilloso! ¡Espectacular el pase que puede poner un gol! Puede jugarlo con sus compañeros. ¡Puede entrar! El Bayern Múnich no deja lugar a sorpresa y se está imponiendo en este partido. Vamos a ver si le pasa la pelota de fuera del desmarque. Mario está creando peligro. Nada de nada. Pierden la posición y jugará el rival. Tiene el balón y puede salir la contra la vuelta. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Hemos llegado al descanso de esta eliminatoria. ¿Qué te está pareciendo el encuentro, Paco? Está siendo el típico partido de eliminatoria, muy peleado, con algunas ocasiones y sin mucho fútbol ofensivo. De momento están clasificados, imagino que en la segunda parte. ¡Vaya cañón!
Interpone y presiona el balón. ¡Cuidadito con eso! Interfere. El portero rechaza el balón, sigue el juego. ¡Rápido ejecutó! El futbolista ya se dirige para el banderín de córner. Buena apreciación arbitral. Si quieren, 1-1 para cada equipo. Piccolo está fuera con una gran intercepción. El Bayern tendrá que defender esta falta. Intenta sorprender con un saque muy rápido. Müller. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado sonar su silbato. Soberbio el cruce. La jugada tiene mucho peligro. Atención, atención. Busca ayuda en la jugada. Los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Pierde el balón a manos de su rival. Quiere apoyo por la izquierda. La jugada tiene una oportunidad. Entra en zona de peligro. El tiro de dicho hasta el momento, todos piden perdón. El rival recupera la posesión. Los suplentes locales calientan a la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Ojo a la oportunidad. ¡Mira la puerta! ¡Es saque de puerta! Una doble sustitución. Machiavi ahora juega al Bayern. Está el técnico local ya ordenado despojarse del chándal. Ahora los jugadores estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. El técnico quiere intentar algo nuevo. Ya estamos en la segunda parte y aún van perdiendo, así que un cambio táctico no es mala idea. Está buscando apoyo. La jugada tiene mucho peligro. No pinta nada mal. Le queda mucho, así que si consigue marcar en esta jugada de córner, todo quedará visto para sentencia. Se complicó la vida y perdió el balón. Ese balón es para él. El portero va a sacar el lazo y espera que el equipo suba. Ya no les queda tiempo para muchas sutilezas. ¡Qué gran pase!
Duarte se ha esfumado. Me da que le han podido decir que ha jugado tiempo. El silbato del tercilla marca el final del partido.